a este 16º lanzamiento del Estudio Económico de México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta mañana contamos con la distinguida presencia del doctor José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y del doctor Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público. A continuación, invitamos al doctor José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a presentar el Estudio Económico de México. Con su permiso, señor secretario, por favor, los de enfrente ya saben lo que les pasa si se paran, ¿eh? Entonces, les vaya la furia, ¿eh? Amigos de los medios, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señor secretario Ursúa, señores funcionarios de la Secretaría de Hacienda, señores miembros de los equipos, tanto de la Secretaría como de la OCDE, y muy importante, y es el propósito de la invitación que el señor secretario de Hacienda nos hizo el día de hoy, es muchas gracias a los amigos de los medios por ayudarnos a difundir este trabajo que ha hecho la OCDE. Me da mucho gusto y voy a hacer un acto ritual, si usted me permite, señor, es entregarle el informe económico al señor secretario. Y luego además le voy a entregar la versión ejecutiva para secretarios muy ocupados. Y luego la versión de PowerPoint para ayudarle a los comunicadores. O sea que no hay pretexto, hay que leer una de las tres versiones de todo. Muchas gracias, señor. Me da mucho gusto presentar el Estudio Económico de México de 2019 de la OCDE. Mencionaba la señora presentadora que es el 16º, ¿sí?, desde que México entró a la OCDE, y pues yo tuve el privilegio de ser desde el Gobierno de México uno de los negociadores de la entrada de el país a la OCDE, y después pues me ha tocado estar aquí cada dos años viendo a presentar estos informes, además de cada año presentar informes sobre muchos otros temas sectoriales. Por cierto, la naturaleza del estudio, para empezar. Este estudio es uno de los pocos trabajos de la OCDE que no se presentan bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Se presenta bajo la responsabilidad del Comité para Estudios Económicos y Desarrollo, se llama EDRC en inglés. Esto se realiza a través de un largo proceso que incluye una constante interacción entre el equipo de México, la Dirección Económica de la OCDE, funcionarios del gobierno mexicano, dos misiones de expertos de la Secretaría de Hacienda. Está aquí Sonia Araújo, que es la encargada de coordinar los trabajos del estudio, así es que cualquier queja que tengan ustedes, incluyendo al señor secretario de Hacienda, le pedimos que por favor se las presenten las quejas a Sonia Araújo. Cualquier comentario positivo que tengan nos pueden dar a mí, por favor. Hubo una reunión en París, ya una vez que habían hecho todas estas misiones, para discutir el estudio. Estuvo el señor subsecretario Herrera al mando de la misión, altos mandos del Gobierno de México, con todos los representantes de los países miembros de la OCDE, y seguido por un intenso proceso de revisión y finalización del texto. Es decir, lo que hemos hecho es lo que hacemos en un ciclo de 50 veces cada dos años, o sea, 25 veces por año, dos veces al mes en promedio, que es todo este proceso de
preparación de, con 2 años de circuito, digamos 2 años de intervalo, de la preparación de estos informes. Realizamos, como decía yo, 50 países cada 2 años. Este es el 16º de México, pero es el primero que le presentamos a la nueva administración. Y otra vez, señor secretario, muchas gracias al señor subsecretario, a sus equipos, gracias por el apoyo. El estudio llega en un momento en el que el desempeño económico de México se está viendo afectado por 3 grandes cambios en el entorno internacional. Primero, la desaceleración del entorno económico internacional mermado por la escalada de las tensiones comerciales, la incertidumbre política en muchos países, la agudización de las condiciones financieras, quiere decir que están apretando las tasas de interés en algunos casos, etcétera, y también el resultante debilitamiento de los planes de inversión de las empresas. Miren, señores, hay un tema como de perogrullo, pero se los voy a comentar de todos modos. El tema de las tensiones comerciales, uno, ¿por qué invierte? Pues para producir cosas. ¿Y para qué produce uno cosas? Para venderlas. ¿Y qué pasa si uno no sabe si uno las va a poder vender o no? México ya hizo su acuerdo de libre comercio, por cierto, ahora hay que ratificarlo, pero muy importante que ya logramos este… Pero en el mundo entero hay un problema de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos si se puede vender, no sabemos si hay acceso a los mercados y no sabemos a qué tarifa hay que aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Pues muy sencillo. Uno no invierte, se espera uno hasta saber. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué es que entre mayo pasado y mayo de este año le hemos quitado 1% de crecimiento a la economía del mundo y más de 1% a la economía de Europa? Pues por estas mismas incertidumbres. Y por supuesto, bueno, ya veremos, le ha afectado también a México, porque México es una economía grande, abierta, que depende mucho de los temas internacionales y por lo tanto esto le afecta. Después tenemos otro tema que tiene que ver con el exterior, que es las relaciones de México con su principal socio comercial, el tema de la ratificación del T-MEC y las declaraciones tanto de miembros del Ejecutivo como del Congreso estadounidense, en donde obviamente en una época preelectoral y conforme nos acercamos a la época electoral, el tema de el comercio se vuelve pues parte de los usos y costumbres de las campañas políticas. Y luego hay un tema que yo diría que es mexicano propiamente, que es el hecho de que hubo un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que no solo fue un cambio de gobierno, hubo un cambio muy importante, una transición política, se están introduciendo cambios muy importantes en los sistemas de decisión, en las prioridades de la política económica, y eso es también otro elemento, primero coyuntural y segundo estructural a plazo, porque quiere decir que hay un cambio en muchas de las direcciones de la política económica y en esa medida habrá que tomar las medidas del caso. Es un complejo contexto en el que presentamos el informe. Permítanme entonces comentar algunas de las conclusiones y las recomendaciones. Primero, al igual que la economía mundial, el crecimiento de la economía mexicana se ha desacelerado, ya lo adelanté hace un momento. Pasamos de 2.3% en 2017, 2% en 2018 y estamos proyectando 1.6% en 2019. Con un 2% se vuelve a un crecimiento un poco más sólido en el año 2020. Insisto, en un complejo contexto de la economía internacional en donde el crecimiento del mundo entero está bajando. La política fiscal está comprometida con
la estabilidad. Esto hay que reconocerlo y hay que decirlo, y lo digo con mucho gusto y lo digo con mucho orgullo además, pues por ser mexicano, que el tema de la estabilidad, y bueno, pues en esta casa el tema de la estabilidad es un tema muy importante. En la Secretaría de Hacienda, habiendo sido yo mismo secretario de Hacienda, el tema de la estabilidad me es personalmente muy importante, pero además para la OCDE como un elemento analítico de los diferentes países, y en este caso el hecho de que esté la política fiscal comprometida con la estabilidad. Y esto tiene que ver la estabilización de la deuda, tiene que ver con el tema de la inflación, etcétera. La política monetaria, por otro lado, enfocada en la estabilidad de precios, está logrando que las expectativas de inflación permanezcan ancladas, que no se disparen y que vayan bajando gradualmente. Estamos con una inflación subyacente que está entre el 2 y el 4%, que es el intervalo definido por el Banco de México como un intervalo razonable, deseable, como un objetivo, digamos, asequible, y por otro lado con un banco central que es un banco central independiente y que por lo tanto toma decisiones dependiendo de cómo lograr este objetivo, ¿no? Porque ese es su mandato. Al mismo tiempo, el tipo de cambio nos ha permitido, el hecho de tener un tipo de cambio flexible, ha permitido que la economía se ajuste a los choques externos sin grandes desequilibrios. Ahora, quisiera hacer un comentario especial. El estudio destaca un riesgo que podría poner en peligro dicha estabilidad. Me refiero al caso de Pemex. Es que Pemex hoy, efectivamente, podría constituir un elemento de riesgo para la calificación crediticia de México en los mercados de deuda soberana. A Pemex, propiamente, a la empresa Pemex, se le redujo la deuda, la calificación de la deuda soberana recientemente. La cuestión es si eso tendría o no efectos en la deuda, en la calificación de la deuda del país. Habría, digamos que el tema, en las agencias calificadoras hay una regla, hay una norma. El Estado soberano tiene la mejor, más alta calificación posible. Después todos los demás siguen ahí, las agencias estatales y por supuesto todo el sector privado, en fin, ¿verdad? Entonces, si hubiere que, digamos, enfrentar una caída de la calificación, una reducción de la calificación y, por lo tanto, aumentar las tasas de interés que tenemos que pagar por la deuda, y eso se afecta tanto lo interno como lo externo, entonces, a toda la economía, no solo a la economía del sector público, le afectaría este acontecimiento. Por eso, resolver el problema de la cuestión de Pemex es esencial. Miren ustedes, el día de hoy yo veía en alguno de los periódicos que el fondo de contingencia que fue creado en su momento para, digamos, estabilizar las altas y bajas de los precios del petróleo y las altas y bajas de los ingresos públicos, tenía ya 290 mil millones de pesos, es decir, unos 15 mil millones de dólares, más o menos, por ahí. Y yo les diría que lo que hoy tenemos con Pemex es realmente una contingencia, es decir, la posibilidad de que la calificación crediticia de Pemex y el endeudamiento de Pemex pudiera afectar a la calificación de la deuda pública y la deuda privada de México de manera más general es muy seria y muy delicada. Yo entonces, perdón que haga un paréntesis aquí para tomar este tema de manera muy especial. Nosotros creemos que si vemos la historia para atrás, Pemex tiene hoy demasiada deuda,
la empresa petrolera más endeudada en términos relativos, pero es resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de todas estas décadas, y ahí me incluyo yo como parte responsable. ¿Qué quiere decir? Le quitábamos hasta el 70% de los ingresos brutos, no de las utilidades. Le creábamos a Pemex un agujero artificial de alguna forma, una pérdida artificial que la obligábamos a que la cubriera con deuda, y como era la petrolera y había el supuesto de que el riesgo era igual que el riesgo de México, etcétera, entonces le prestaban y se acumuló esta deuda de 100 mil millones de dólares equivalente. ¿Y qué sucede? Que en el fondo una parte muy importante de la deuda de Pemex de hoy, en el fondo son esos impuestos que le pedimos a Pemex que le pagara a la Federación en forma de impuestos o derechos o todas las formas en que le poníamos los pagos, y efectivamente le creamos un endeudamiento excesivo. Hay estos 15 mil millones de dólares en el fondo de contingencia. Solo en el año 2019 hay que refinanciar, que es decir, vencen alrededor de 6 mil millones de dólares de vencimientos de Pemex. Si nosotros tomásemos esos recursos del fondo de contingencia y cubriésemos con esos recursos los vencimientos de los pagos, quiere decir que se reduciría la deuda de Pemex y se daría una señal de que gradualmente esos recursos se van a ir aplicando y que ya dejó de crecer la deuda de Pemex. Y además eso tendría un beneficio en cuanto a señales para el mercado y para todo el sector público y privado de México, en cuanto a que se están utilizando las sombrillas, digamos, ¿no?, para la época de algún incidente, alguna contingencia, así llama el fondo de contingencia, y ahora lo que tenemos en el fondo es que ya nos alcanzó el destino y tenemos que entonces encargarnos del tema de Pemex. En el caso de Pemex, quizá, señor secretario, lo que se ocurre es lo que se hace con los países, que es decir, ¿cuál es la deuda que Pemex aguanta, digamos, cuál es la deuda que Pemex resiste en condiciones normales, con una petrolera normal, pero también con la necesidad de que Pemex haga una reestructuración profunda de su propia operación? Porque también es el hecho de que no solo es la empresa más endeudada, sino también la empresa petrolera que tiene más carga administrativa y que hay muchos temas que hay que reestructurar. Entonces, yo diría que primero la aplicación del fondo de contingencia, algunos de los vencimientos de este año, quizá del año próximo, etcétera. En segundo lugar, algún cálculo respecto de la sostenibilidad, de cuánto aguanta Pemex, y que el gobierno tome entonces cartas directas en el asunto. Y finalmente, que se le pida a Pemex que haga un muy importante análisis introspectivo respecto de qué es lo que necesita para ser más eficiente. Perdón que me haya yo tomado mucho tiempo aquí, me parece muy importante. México necesita un crecimiento más fuerte y más incluyente. Hombre, yo les diría que, habiendo el día de ayer leído el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar, y además el 18 bis, ¿no? ¿Cómo se llama? 18 bis, es el anexo de como tres veces más gordo que el propio Plan Nacional que se dio a conocer mucho en los medios, ¿no?, con todos los detalles de cómo… Y luego el que viene, que es el Plan Nacional de Financiamiento del Desarrollo, todo eso lo que tiene es crecimiento más fuerte y más incluyente, en lo cual, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, pero, insisto, en un contexto complicado. Ya hemos visto que el crecimiento del primer trimestre del año del 2019
fue 0.2 respecto del año anterior, ¿no? Es decir, modesto, que es lo que estamos viendo prácticamente en todas las tendencias de todos los números. Quizá con excepción de los Estados Unidos, que acaba de dar una cifra muy importante, pero y que es buena noticia para México, por cierto, porque pues cuando crece más Estados Unidos, también eso de alguna forma beneficia al país. México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la OCDE. La brecha en el nivel de vida respecto a otros países se ha venido reduciendo, ciertamente, pero el avance ha sido muy lento, afectado por bajos niveles de productividad, bajos niveles educativos y altos niveles de pobreza y desigualdad. Las desigualdades en los ingresos de los mexicanos son enormes. El ingreso promedio del 20% más rico es 10.3 veces mayor que el del 20% más pobre. Estas desigualdades también se manifiestan en las grandes brechas regionales que dividen el país. Por ejemplo, mientras que en Nuevo León la tasa de pobreza es menos de 20%, supera el 60% en estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por cierto, nada nuevo, pero el hecho de que todavía sigue siendo un desafío que tenemos que resolver, porque esta situación ya tiene muchas décadas de existir, pero la tenemos de todos modos que abordar. Otra de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral. Afectan a cerca del 60% de los mexicanos. Los trabajadores informales no tienen seguro social, no cotizan para una pensión y no tienen derecho a licencia por maternidad o paternidad. Los grandes desafíos en materia de salud representan también un obstáculo para el desarrollo del país. México tiene uno de los peores desempeños de la OCDE en cobertura sanitaria, esperanza de vida, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil. El reducido gasto público en salud y los altos gastos de bolsillo, es decir, los desembolsos que tienen que hacer las personas, generan desigualdad en el acceso a servicios de calidad. A pesar de los avances, y sin duda los ha habido, el sistema sigue estando sumamente fragmentado. Hay un gasto concentrado en los estados más ricos y en las zonas urbanas, y es casi al contrario de lo que quisiéramos ver, porque el problema está sobre todo en las zonas rurales y en las zonas más pobres. Y esto, amigos, tiene que ver con el tema de las pensiones. Si bien las reformas del 97 y del 2007 contribuyeron a mejorar la capacidad de financiar las pensiones, se ha permitido a los trabajadores de la llamada generación transición que elijan si pasan al régimen de contribuciones definidas, esto es un poco técnico, pero o si permanecen en el sistema de reparto, ¿no? Que es el pay as you go, se dice en inglés, y aquí creo que se llama pego, en muy buen español. Esto va a ejercer gran presión sobre el presupuesto a partir del año 2030, cuando estos trabajadores se comiencen a jubilar con pensiones muy precarias. Miren, amigos, el tema es aritmético. No es la primera vez que lo venimos a mencionar, pero aprovecho la ocasión porque es efectivamente la primera vez que se lo comentamos así en público, con un informe económico al secretario de Hacienda, aunque lo hemos comentado mucho en nuestros trabajos privados con la Secretaría y con el señor secretario. El problema es aritmético. Si solo contribuimos en este régimen de contribuciones definidas con el 6.5% de los salarios, como sucede hoy, la pensión va a cubrir, si acaso, el 25% del último salario. Aún suponiendo que el trabajador pagó su contribución completa en toda su carrera, este es un país en que el 60% del mercado del trabajo es informal, por lo tanto,
la gente no está contribuyendo de manera regular a su fondo de pensiones. Pero vamos a asegurar que vamos a suponer que se trata de una persona que pagó efectivamente durante toda la carrera, durante todos sus años, todas sus contribuciones, pero pagó 6.5%. Bueno, pues se va a jubilar con el 25% de su último sueldo. Y el 25% de su último sueldo no le va a alcanzar. Entonces, el problema que tenemos es el peligro de tener una generación de viejos pobres por la insuficiencia de las contribuciones a los fondos de pensiones. No es que las Afores no estén funcionando con lo que tienen, pero es que solo tienen esas contribuciones que debe ser, son cuando mínimo habría que duplicarlas e idealmente triplicarlas. Estamos hablando de ser el 12-13% hasta el 18% para poder decir, cuando yo me jubile voy a tener el 70%, 60-70% de lo que gané, de lo que ganaba en el último trabajo, para no tener precariedad una vez que uno ya se retiró. Entonces, esta es una responsabilidad intergeneracional. México no es el único país que tiene este problema. Se está discutiendo ahora en Brasil la reforma de pensiones, porque ahí tienen problemas todavía más inmediatos y más grandes. Pero el problema de que tengan en otros países, pues no nos consuela a nosotros, ¿verdad? Porque tenemos el problema de México. Y entonces, yo lo único que quisiera es que, pues, con el señor secretario aquí, honrándonos con su hospitalidad y también con su presencia, pues subrayar esto. Hay este problema muy serio, y por dónde vemos que podría resolverse. Bueno, aumentar las contribuciones, sin duda se puede dividir entre, ¿no?, el trabajador, las empresas, pero también hay, y ya lo hemos comentado en el pasado, una fuente de ingresos para los trabajadores, aunque en este caso son los trabajadores, digamos, que tienen, que están en la formalidad, que son trabajadores, que es el tema del Infonavit, de que algunos de los recursos del Infonavit pudiesen en algún momento dado usarse para complementar, y que el brinco no estuviera tan grandote, ¿no?, para el tema de complementar las pensiones. Otro factor clave que frena el desarrollo del país, que es la baja participación laboral de las mujeres mexicanas. Si bien esta participación ha aumentado sustantivamente en los últimos años, del 36 al 47% entre el 90 y el 2017, sigue siendo la segunda más baja de la OCDE. Creo que Gabriela, después de Turquía, más o menos, sí. Y es significativamente menor que la de los hombres, que es del 82%. O sea, estamos hablando de una contribución de 80%, de una participación en el mercado laboral de los hombres de 82% de las personas en edad de trabajar contra el 47% de las mujeres. Un brinco enorme, una diferencia enorme, pero además, en un país en el cual estamos buscando fuentes de mayor productividad, fuentes de mayor competitividad. Para hacerle frente a estos y otros desafíos, el estudio económico que hoy presentamos identifica una serie de áreas prioritarias y plantea recomendaciones concretas. Por ejemplo, México puede mejorar significativamente su política fiscal para hacerla más progresiva. El estudio argumenta que se puede incrementar la relación impuestos-PIB de manera más incluyente, ampliando la base impositiva, fortaleciendo el combate a la evasión fiscal, reforzando la capacidad de las administraciones fiscales a nivel federal y estatal. También es importante reducir las exenciones en el impuesto a la renta, elevar el impuesto predial. El impuesto predial es local, es municipal, pero en general tenemos la recaudación de impuesto predial más baja y el nominal más bajo y la recaudación todavía más bajo. Reducir las exenciones y los subsidios en lo que es tenencia,
y elevar la eficiencia en la recaudación del impuesto estatal sobre nómina. Es decir, eficiencia de todo lo que ya existe y después ver el tema de la estructura. México tiene también que mejorar su productividad. El informe recomienda implementar una estrategia global de promoción de la productividad que contribuya a aumentar la competencia, mejorar la competitividad y la formalidad de las empresas mexicanas, resolver los cuellos de botella de infraestructura y elevar la calidad de la educación para todos. Mejorar la calidad y la equidad de la educación, por cierto, es crucial para México. El estudio recomienda que el gasto en educación se concentre en la primera infancia, en los niños de 2, de 3 años, no necesariamente en la primaria, secundaria, preparatoria. Estamos hablando de que toda esta etapa de la infancia, o primera infancia, preprimaria, primaria y secundaria, y además de que rinde más los recursos porque en las universidades cuesta mucho más. Entonces, por eso es que el tema de la primera infancia y el tema de las guarderías nos parece muy importante. Sabemos que el Estado mexicano, que el gobierno mexicano tiene la intención de seguir aumentando el número de servicios de guarderías en toda la República y que el tema este de las estancias infantiles frecuentemente se confunde con una intención de cerrar servicios, pero en el fondo de lo que se trata es de asegurar de que los servicios sean más eficientes y entendemos nosotros también que es compartida esta preocupación y esta prioridad, no solo por los niños, sino también porque permite que las mamás se incorporen al trabajo. Cuando tenemos 47% de participación contra 82% de los hombres, se vuelve urgente que tengamos medios a través de los cuales las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo y, por supuesto, el tema de las guarderías es absolutamente fundamental. También el tema de incrementar los apoyos a las escuelas en las zonas más desfavorecidas, simplificar la asignación presupuestaria a las escuelas, desarrollar prácticas estandarizadas para que los estados presenten sus presupuestos educativos, fortalecer los programas de educación y orientación vocacional. En este sentido, celebramos que la nueva reforma educativa, que hoy fue regresada a la Cámara de Diputados por un tema de que no hubo la mayoría en el Senado, pero que eventualmente será en los próximos días aprobada, mantenga muchas de las características sustantivas en la parte más importante de la reforma constitucional de 2012-13, en particular el tema de la evaluación de los maestros como condición para el acceso al sistema y las promociones. Después, señor secretario, hay 5,000 programas sociales en el gobierno de México para ayudar a los más desfavorecidos, nacionales, estatales y municipales. Obviamente, aquí el potencial para organizar esto, para ordenarlo, para hacerlo más efectivo y efectivamente llegar a los más vulnerables es muy alto. 5,000 programas, pues sugiere que son muchos y que quizás se pueda hacer un ordenamiento. Hay unas bases de datos del Sistema de Información Social Integral que se pueden utilizar para este propósito y debo decir también, señor, que algo muy evidente, lo hemos dicho muchas veces también, pero el hecho de que Hacienda y el Seguro Social crucen información para evitar que se haga fraude ya sea a la Secretaría de Hacienda o ya sea al Seguro Social en términos de cuánto cuestan el pago de las nóminas en las compañías, es muy importante. Y es un tema, ese sí, yo les diría, pues técnicamente vamos, resoluble, porque se trata de cruzar informaciones y es posible
tecnológicamente es posible, hoy existe en muchos países, prácticamente en todos los países de la OCDE existen medios precisamente para hacer esto, porque el tema es que si uno gasta, digamos, la empresa declara 100 como pago de salarios, por supuesto todo es deducible, pero luego dice a la hora de calcular el pago al Seguro Social, dice pago 50 de nómina. Dice, bueno, no, chato, pues si dijiste que pagaba 100, si uno cruza las dos. Pero en ese momento el hecho de que tengamos a dos grupos de inspectores, a dos grupos de computadoras y a dos grupos de todo lo demás y que no se platiquen entre ellos, ¿no? Las dos. Y se vuelve bastante fácil técnicamente, no siempre todo lo fácil técnicamente es posible en la práctica, pero por supuesto creemos que se puede ahí pues fortalecer el sistema. Hay también un tema de instituciones y el Estado de Derecho, y nuevamente nos felicitamos de que esto sea uno de los temas más importantes en el Plan Nacional de Desarrollo. Se tiene que terminar todo el Sistema Nacional Anticorrupción y además replicarlo en todos los estados, que estén todos los funcionarios, etcétera. Ya se ha avanzado bastante en todo esto. Y después, por supuesto, la profesionalización de la administración pública. Nosotros hemos insistido mucho en que para profesionalizar a la administración pública, los funcionarios tienen que tener conocimientos, medios tecnológicos necesarios, pero también una remuneración digna para poder mantener a este talento para que sigan sirviendo a el país, a todo el público mexicano y pues que no tengan necesidad de estar con algunos problemas muy, muy fundamentales de ingresos. Señor secretario, señoras, señores, México enfrenta grandes desafíos estructurales, la mayor parte de los que hemos comentado hoy no son nuevos, insisto, no son nuevos, pero siguen estando ahí y hay que abordarlos. El hecho de que este gobierno haya tenido un mandato tan importante basado en la lucha contra la corrupción, de que haya tenido un mandato tan importante basado en combatir la seguridad, la inseguridad y promover la seguridad de todos los mexicanos, de transparencia, de que el suelo esté más parejo, ¿verdad? De evitar estas enormes diferencias sociales y de combatir la pobreza. Pues obviamente nosotros no solo nos felicitamos, sino que queremos ofrecerle al señor secretario, al presidente propiamente, a todos los secretarios con quienes nos vamos a entrevistar ahora, el apoyo de la OCDE, el continuo y continuado apoyo de la OCDE para poder perseverar en la consecución de estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos por sus palabras. Y a continuación, cedo el uso del micrófono al doctor Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien nos dirigirá un mensaje. Estimado señor secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, señoras y señores, agradezco su presencia el día de hoy. Para mí es un gusto, un gran gusto, presentar de la mano con el secretario general de la OCDE el Estudio Económico 2019 de México. El estudio económico tiene como objetivo evaluar la situación económica de los países miembros para identificar los principales retos que enfrentan las economías y emitir recomendaciones para mejorar su desempeño económico. Este estudio se realiza para todos los países miembros cada dos años. México es miembro de la OCDE desde el 18 de mayo de 1994. Desde entonces, nuestro país cuenta con una representación dentro del Comité Evaluador y es evaluado al igual que los demás países. Por cierto, alrededor de 32 países de los 34 actualmente en la OCDE, junto con la Unión Europea, participaron en la evaluación del caso mexicano esta vez. Me complace informarles que en el proceso de evaluación del Estudio Económico de México hubo una gran participación de las delegaciones de los países y mucho interés en las nuevas políticas que se llevarán a cabo en esta administración.
Aprovecho también este espacio para agradecer al señor secretario general José Ángel Gurría, al secretariado de la OCDE y a los representantes de las delegaciones por su magnífico desempeño y el elevado nivel de análisis que aportaron a este estudio. El estudio de la OCDE presenta un adecuado diagnóstico de las fortalezas y retos de la economía mexicana. El estudio reconoce que México se ha beneficiado de fundamentos macroeconómicos sólidos, a los que ha contribuido un Banco Central independiente y políticas fiscales muy prudentes que han permitido apuntalar la estabilidad macroeconómica del país. En el tema de las finanzas públicas, sin embargo, existen diversas áreas de oportunidad que son señaladas por el estudio y con las que coincidimos plenamente. El estudio, de manera acertada, señala como uno de los problemas principales para llevar adelante políticas públicas con mayor impacto la baja recaudación tributaria que tiene México. De hecho, es uno de los países con menor recaudación tributaria, no solamente en la OCDE, sino también en América Latina como porcentaje del PIB. En 2017, de acuerdo con el estudio, los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB estuvieron alrededor de 16%, mientras que en los países de la OCDE fue de 34% y en América Latina y el Caribe en su conjunto de 22%. Esta baja recaudación es una limitante para realizar inversión pública que ayude a reducir la brecha de infraestructura y para una política social más activa. Es necesario contar con recursos que permitan abatir la elevada pobreza que tenemos en México, pero sin comprometer la disciplina fiscal ni la sustentabilidad de la deuda pública. El estudio también señala que los impuestos y las transferencias gubernamentales han sido menos efectivos para mejorar la distribución del ingreso del país. Si bien México necesita lograr una mayor recaudación fiscal y reorientar el gasto inversión, también es necesario ampliar las transferencias hacia la población que se ha visto marginada en el proceso de desarrollo del país. Ha sido una promesa de campaña por parte del señor presidente no crear nuevos impuestos en estos primeros 3 años ni aumentar los impuestos vigentes en términos reales en esta primera mitad del gobierno. Sin embargo, el gobierno estará tomando medidas para aumentar la recaudación y reducir los espacios regulatorios que permiten la elusión y la evasión fiscal. Por ejemplo, se buscará aumentar la base de contribuyentes, reducir el fraude, la evasión y la elusión fiscal en el caso del IVA, la cual es particularmente alta en nuestro país. Se estima que entre 2.4 y 3% del PIB se dejó de recaudar por concepto de IVA en el año 2016. Una de las primeras acciones al respecto que fue tomada al inicio de la administración fue la eliminación de la compensación universal. Este esquema permitía usar de manera automática los saldos a favor del IVA para compensar otros instrumentos, principalmente impuestos, el de sobre la renta. Sin embargo, la compensación universal propiciaba prácticas de evasión importantes. Una estimación conservadora es que al cancelarla se podrá incrementar la recaudación en más de 40 mil millones de pesos. Con la misma intención de reducir el fraude y la evasión fiscal, la Administración Tributaria está trabajando en un programa piloto usando tecnología de punta y técnica de ciencias de datos para identificar operaciones simuladas con facturas falsas y empresas fantasma. Este esfuerzo no solamente busca aumentar la recaudación, sino también el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la aplicación de la ley sin privilegios para nadie. Adicionalmente, se empezará a recolectar impuestos de la economía digital. El gobierno mexicano trabajará conjuntamente con los países y los organismos multilaterales con información, acciones de política y mecanismos para enfrentar la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios en el ámbito internacional. Por otra parte, el estudio reconoce la fortaleza y niveles adecuados de capitalización del sistema financiero mexicano. Sin embargo, también destaca como principales desafíos su falta de profundidad y la necesidad de lograr una mayor competencia e inclusión de la población. Coincidimos con este diagnóstico y estamos trabajando activamente para mejorar el funcionamiento del sistema financiero, como lo muestra el primer conjunto de medidas que adoptamos para impulsar el sistema financiero que, en conjunto con el Banco de México, anunciamos en enero de este año.
El estudio muestra que México es el país de la OCDE con el menor gasto social como porcentaje del PIB, especialmente el gasto social destinado a adultos mayores. A este respecto, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México será reducir la pobreza y la desigualdad utilizando el gasto social y en infraestructura con la finalidad de reducir las brechas existentes. Los programas prioritarios del Gobierno estarán orientados a reducir dichas brechas, así como a atender de manera especial a las regiones y los grupos de población que se han visto más marginadas en el proceso de desarrollo económico de México. Se han llevado a cabo esfuerzos importantes para reducir la multiplicidad de programas sociales que mencionaba ya el señor secretario, de programas sociales que no estaban bien focalizados, que tenían poco impacto social o que estaban duplicados, y no es que muchas veces triplicado a todos los niveles federal, estatal y municipal. También se ha llevado a cabo el censo del bienestar, que nos permite identificar las transferencias que reciben los beneficiarios actuales y a los grupos de población que no han sido atendidos. Con estas acciones será posible lograr una mayor efectividad de los programas. La atención a adultos mayores, a grupos indígenas, a jóvenes y a mujeres permitirá reducir la marginación que han enfrentado estos grupos de población. Asimismo, las obras de infraestructura estarán destinadas principalmente a las regiones con mayor pobreza, sobre todo en el sur-sureste, como bien lo saben todos, para detonar un proceso de desarrollo que reduzca la desigualdad regional. El camino para aumentar la productividad está en hacer el mercado laboral más incluyente, reducir la informalidad, mejorar la educación y hacerla más equitativa. El Gobierno de México, consciente de estos retos, está implementando diversos programas sociales que buscan disminuir la informalidad e incrementar la productividad a través de la inclusión financiera, el desarrollo de capital humano y de habilidades en el trabajo. Aquí se puede mencionar, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que dotará de habilidades para el trabajo a 2.3 millones de jóvenes eventualmente. Asimismo, podemos mencionar el programa de fortalecimiento del sistema financiero, el cual a través de incrementará la inclusión financiera a través de la bancarización de personas entre 15 y 17 años, del uso del sistema bancario para las transferencias sociales y de la posibilidad de tener pagos electrónicos de un modo seguro utilizando dispositivos móviles eventualmente para toda la población. El estudio también hace referencia a la necesidad de mejorar la calidad de las instituciones y el fortalecer el Estado de Derecho para aumentar la productividad y el crecimiento. Esta facultad, dice el estudio, daría mayor certidumbre a los inversionistas, mejoraría la asignación de recursos, incrementaría el impacto de los programas de gobierno y evitaría la fuga de recursos que se va por la corrupción. Estamos de acuerdo. Una de las prioridades de la actual administración es el combate frontal a la corrupción. Al respecto, en este año se ha acelerado la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que permitirá una coordinación en la lucha anticorrupción entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Actualmente ya se instaló la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ya se nombró a la Fiscal Especializada para combatir estos delitos. Reitero para terminar que coincidimos plenamente con los diagnósticos de la OCDE y tomamos y vamos a tomar muy en serio sus recomendaciones. Quiero también reiterar que los compromisos del Gobierno de México estarán guiados por los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción. Agradezco a la OCDE por el estudio y recomendaciones de política pública que sin duda serán tomadas en cuenta dentro de nuestra Administración Pública Federal. Muchas gracias, señor secretario. Agradecemos al secretario de Hacienda y Crédito Público por su mensaje. Y a continuación cedo la palabra al vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Cruz, para abrir el espacio a preguntas de los medios de comunicación.